Me llamo Ana Galicia, estudio en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente estoy cursando el máster ahí y fue donde yo desenvolví esta película que se llama ¿Quién por Derecho? Y que se presentará ahí en el festival. Esta película recupera archivos, imágenes, documentos cartográficos y también sonidos de archivo para recuperar un poco de un pasado, de un territorio muy, muy complejo y muy rico en sus movilizaciones sociales, en la lucha por la tierra y que hoy vive en un impasse que es una amenaza de construcción de un proyecto de represa ahí. Entonces, esta película intenta a partir de la montaje de estos archivos entrelazar estas multicamadas de este pasado con este presente también. Sí, creo que es esto. Quería preguntarte para empezar, ¿cómo fue ese proceso de investigación en el archivo? Bueno, es importante decir también que yo me olvidé, pero que todo este la idea de la película, la motivación de hacerla, parte de mi relación con este movimiento social de personas afectadas por presas que actúa en este territorio. Y el propio movimiento hace un trabajo con la militancia, con los activistas, de recuperar este pasado y de rememorar estas historias. Entonces, todo partió de mi relación con esos encuentros y estas reuniones y fue así que yo conocí el territorio, que es cerca de la ciudad de que vivo, pero no lo conocía antes y lo sabía mucho poco de todo esto. Entonces, en ese proceso, empecé a descubrir esas historias y conocí algunos investigadores que ya estaban haciendo un trabajo, una investigación muy rica de todo eso y que ya tenían muchas cosas, principalmente los archivos sonoros. Entonces, todo empieza con los archivos sonoros, que son estas entrevistas, como que de años distintos que hacen allí, como que creo que desde el fin de los años 80, creo que todo un proceso hasta como que hasta año pasado estaban grabando entrevistas ahí, solo el sonido, y entonces empecé esta investigación a partir de esos archivos, pero estos pesquisadores no tenían nada de imágenes, solo algunos documentos y eso. Entonces empecé como un proceso de busca personal por esos otros archivos que podrían haber. Y empecé a encontrar cosas, pero muy dispersas. Y algunas imágenes, algunas fotografías en el Archivo Nacional, principalmente las que están en el comienzo de la peli. Pero cuando encontré en un archivo del municipio los mapas, estos documentos cartográficos, como que fue para mí una visualización de cómo podría seguir esta peli con todos estos archivos dispersos. Para mí, la fuerza simbólica y también la materialidad de los archivos cartográficos fueron muy fuertes. Y de pronto hubo una relación de esos mapas antiguos de la estructura del territorio con los mapas que a todo tiempo se venían en las reuniones del movimiento social. Con el proyecto de la presa, de la represa. Entonces, de inmediato me viene muy fuerte esta relación simbólica. Entonces, y ahí empecé más, se quedó un poco más claro para mí el camino con la película, pero todas estas etapas de investigación, de montaje, de escritura del guión, incluso del diseño sonoro, todo se dio de una manera como que todo un poco junto, así, no sé, que hasta el último corte estaba ainda haciendo pesquisa, ¿sabes? No fue nada separado que investigué y después pasé a la montaje, a la etapa de montaje, después el sonido.
todo se dio muy de una forma sí, muy muy atravesada todos esos procesos. Quería preguntarte en qué momento decides que es interesante el dispositivo de que haya gente que dibuje en una pizarra. Que me parece que es precioso, me parece que justamente le da una unidad a ese material tan disperso que estás mencionando. Quería saber en qué momento tú tomas esa decisión, ¿no? Como un hilo conductor un poco, si quieres. Sí, sí. Esto viene también un poco de esta idea de este trabajo de muchos años, de un trabajo muy, muy micropolítico de la formación pedagógica de los movimientos sociales que hacen, que tienen esta práctica de la cartografía social, no sé, que hagan esta representación del territorio a partir de una perspectiva de los propios habitantes de ahí. Entonces, eso es una cosa que es una práctica común de se hacer a todo tiempo, están ahí con dibujos y haciendo cosas así. Entonces, no sé, así esa encenación en esa escuela, que es un espacio importante allí en la comunidad local, no sé, fue como que una inspiración para una forma de colocar los actuales agentes de la lucha y los militantes del MAB, los activistas que yo conocía del MAB, de estar en la película y en alguna manera como articuladores de todo este proceso. ¿La gente implicada en estas luchas ha visto tu película? Sí, claro. Las personas que aparecen en esta encenación están envolvidas con la película desde el principio. Entonces, todo el proceso de planeamiento antes de la rodaje, ellos estaban me ayudando con todas las cosas de producción también. Todo el proceso fue muy envolvió a todos de una manera muy completa. Entonces, claro, cuando estábamos haciendo el primer corte, el segundo corte, todo se compartía con ellos también. Entonces, sí, vieron como que todo el proceso, y también cuando lo finalizamos, hicimos una exhibición ahí con una otra peli que había sido hecha a un par de años ahí, que no había sido exhibida por cuenta de la pandemia. Entonces, este año hicimos una proyección con las dos películas y fue muy, muy interesante. Quería preguntarte ahora un poco sobre tu escuela de cine. Bueno, en esta escuela que estoy haciendo el máster, es particularmente un máster académico. Entonces, es curioso porque hago ahí una pesquisa académica que hay muchas relaciones con mi práctica en cine, como que este es el segundo corto que yo realizo y que tiene un proceso muy, muy similar. Este proceso artesanal de lidiar con los archivos y la montaje. Entonces, en el máster investigo justo este proceso de montaje en cine y la reescritura de la historia. Entonces, sí, para mí esta investigación más teórica hay muy, mucho que ver con una práctica, y para mí es importante que una cosa se refleje en... así que se dice, pero que una cosa contribúa con la otra. Claro. Y la persona que me orienta, no sé cómo es orientadora también en español, sí, como profesora. Sí, o tutora o orientadora, sí, también. Mi tutora es una importante realizadora en Brasil de cine y ha hecho una película, fue la primera película que utilizó los archivos de los DOPS, que es la policía del periodo de la dictadura militar. Wow. Entonces, sí, es genial. Tenemos una troca muy intensa y sí, tiene, sí, sí es muy, muy bueno, muy buena la escuela. Me gusta mucho, y esta posibilidad también de estudiar, de escribir y también realizar. Muy qué bueno, qué bueno. Pues la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es el cine para ti? Pensando principalmente en el proceso de esta película, pienso que el cine es muchas veces una forma de nos aproximarnos de cosas que no necesariamente estaríamos nos relacionando,
Y entonces sí, el cine como una forma de encuentros y a veces una forma de establecer diálogos también. Cuando pensamos de esta forma, cuando hacemos el cine y vimos en un mismo contexto, me parece que es una forma de troca muy rica, porque el cine tiene esa potencialidad de claro, que fala de cosas, pero hay muy fuerte ahí una transmisión a través de la sensación, y son cosas que solamente esta función de imágenes y sonido consigue tener esta fuerza. Entonces, para mí, el cine como una posibilidad de comunicación para allá de las palabras y para allá de los discursos, y también una posibilidad muy sencilla de intercambiar ideas, sensaciones, proyecciones de mundo, invenciones de la política. Entonces creo que sí, creo que el cine puede ser muchas cosas, pero ahora muy envolvida con el proceso de esta peli, me quedó muy, muy fuerte esos caminos de encuentro, sí, con las otras personas. Sí.